combate, más que anchas calzadas, tendré iluminada la ilusión florida de querer triunfar. Ante todo, los mayores del fondo también. Aguas limpias en sus fuentes y que a sus corrientes innumerables niños vengan a beber y marchen heridos de amor en su entraña, de Dios y de España, sangre de estrellas en su amanecer. Colegio amado, segundo. El colegio se está inundando de esta bazofia. Esta mañana, en una clase de mayores, ha aparecido esta porquería. Además, quieren camuflar y engañar, creyendo que así consiguen algo. Antes de que el mal se propague demasiado, es mejor que lo cortemos de raíz. ¿Usted sabe quién fue Azaña? ¿Y usted? ¿Usted sabe quién fue Azaña? ¿Con H o sin H, hermano? A ver, Bedmar. Un político. ¿Un político? Un político, sí, pudiera ser. ¿Pero qué clase de político? Yo se lo voy a decir. Un político ateo. Un ateo masón y un anticlerical, cuya principal obsesión fue perseguir a la iglesia y a los hermanos. Esto no lo sabía, ¿verdad? ¿Quién le ha hablado a usted de Azaña? En casa. Se lo he ido a decir a mi padre. Lo que seguramente no le habrá dicho su padre es que Azaña, como tantos otros, como Voltaire, como Lutero, a la hora de su muerte, viendo próxima la condenación eterna, pidió confesión. Pero ya era tarde. ¡Ay, la condenación eterna! La eternidad. ¿Ustedes saben lo que es la eternidad? Imagínense una masa de hierro o de acero como este colegio. ¿Qué digo como este colegio? Como 10 colegios como este. Sólida. Maciza, enorme. Imagínense que un pequeño gorrión rozara cada millón de años. ¿Qué digo un millón? Un millón de millones de años con su ala a esa masa inmensa. Habría una pequeña, una casi inexistente erosión. Llegaría un momento en que la masa de hierro desaparecería. ¿Calculan cuántos años podrían haber pasado? Pues todavía no habría empezado la eternidad. ¿Puedo ver esos apuntes? Esto es asqueroso. Repugnante. Salga de clase inmediatamente. ¡Fuera! No quiero verle más. ¡Váyase! Son intolerables los extremos a los que estamos llegando. Ya veremos en qué acaba todo esto. Los males nunca vienen solos. Unas porquerías siempre han traído consigo otras.
Adelante. Siéntese. ¿Qué edad tiene su padre? 40 y tantos. ¿Profesión? Agricultor. ¿Dan a misa sus padres? Sí. ¿De qué lado hizo la guerra a su padre? ¿La guerra? No tengo ni idea. ¿Cuántas veces comulga por semana? Hermano director, si no me necesita... No, hermano Antonio, puede irse. Si fuera un pitillo, ¿eh? He leído la carta que has escrito en clase. ¿Te gusta esa chica? Te voy a leer algunos párrafos para que sepas lo que has escrito. O mejor, léemelo tú. Estoy esperando. Querida Aurorita, acabo de leer tu carta y me he puesto muy contento porque te acuerdas de mí y por todo lo que me dices. Sí. Yo lo único que quiero en esta vida es estar contigo. Y sobre todo estar contigo como estuvimos aquella tarde. En las dunas de la playa, cuando no nos veía nadie y estuvimos tan cerca. Continúa. Ya no he escrito más, hermano. Pero pensabas hacerlo. ¿Qué más ibas a poner en esta carta? ¿Dónde la tocaste? Sí, la tocaste. Le digo que no, hermano. ¿Los pechos? Pero si solo es una amiga. Una amiga a la que dices que has desnudado. ¿Quién ha dicho eso? Y además mentiroso. ¿Sabes que desnudar a una chica es pecado mortal? Cuando lo hice no sabía que era pecado. ¿Tuviste derrame? ¿Cómo pensabas enviar esa carta a tu amiga? A ti no te va a pasar nada. Pero hay algún externo que lo puede pasar muy mal. Por alcahuete. Yo no tengo la costumbre de acusar a nadie. Me tomas por un policía, ¿eh? Esta carta debe ser contestación a una que te han entregado esta mañana en las filas. A mí no me han dado nada. Lamberto, que Dios está en todas partes. El que está en todas partes es usted con esos prismáticos. Insolente. Te crees muy hombre, ¿eh? Anda, ven conmigo. ¡Ven conmigo! ¡Vamos! Ya verás cómo aquí dentro se te bajarán los humos. Si Lamberto sale al bote, ya estará camino de su pueblo. No creo, no lo hubiera dicho. Lo único seguro es que no está aquí y que este se está poniendo morado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ese con cara de panadero, ¿es que no ha tenido tiempo de terminar de comer? ¿Cómo se llama? Pedro Gutiérrez. Estamos esperando a que termine sus natillas. ¡Estamos esperando! Esas cochinadas se las aguantarán en su casa. Rete por mi Morán. A lavarse ahora mismo y olvídese del recreo. ¡Vamos! Va a aprender a comportarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Te agradecemos, Padre Todopoderoso. ¡Corta, Blas, que no me vas! ¡Maricón, el último! En nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venga, José Luis, que el váter es para fumar, no para meneársela. Pues a mí, como no me corten las manos, me la voy a seguir machacando. Nada, macho, donde estén unas buenas tetas... Sois un par de gilipollas reprimidos. ¿No te jodas? ¿Y tú qué eres? Lo único que se puede ser en este antro con dignidad, anarquista. Venga, tú lo que eres es un cachondo. Anarquista porque te tiras un pedo en clase de vez en cuando. A modo de protesta. De protesta contra los de pupitre de al lado. Claro, hay que atufarles un poco, para que despierten. Ahí está. Jo, macho, es que te la destroza. Hacernos pajas es lo único que no nos pueden prohibir. Situación a la que ya tenemos que empezar a meter mano. Sí, sí. Bueno, yo no voy a echar una meada. Joder, meada. Espera, picha española, no me asoba. Vamos, vamos a formar. Soy yo, Lamberto Sáenz. ¿Por qué estás encerrado? No sé, avisa al hermano Julio. No puedo, Lamberto, me acaban de castigar en el comedor. Porque hay humo. Esto está ardiendo, si no te das prisa me voy a abrasar. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es este humo? Hay un incendio, me estoy ahogando. ¿Cómo un incendio? Me quedé dormido. ¿Dormido? ¿Cuándo te has quedado dormido? Anoche. ¿Anoche? ¡Qué barbaridad! ¿Y la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién se ha llevado la llave? Contesta, ¿te pasa algo? Vamos, vamos. ¡Corre, vamos! ¡Duro con ella! ¡Vamos a por ella! ¡Más fuerte! ¡Vamos, empieza! ¡Que tenemos que cerrar el colegio, hermano! ¡Traigo otro hacha! Si quiere usted, yo le ayudo. Venga, vamos a clase. Virgen Santísima. ¿Qué pasa aquí? Que se ha incendiado el cuarto de la limpieza. Y este chico está encerrado ahí desde anoche. ¿Anoche? Entonces me he pasado la mañana soñando. Alguien lo encerró. Y alguien que tiene la llave. Si insinúa que pude ser yo, está en un error. Yo no ando por ahí haciendo estas barbaridades. Bastante sufrí en la guerra. Encerrado en sitios mucho peores que este, para andar ahora encerrando a nadie. ¿Qué ocurre? Cosas raras. El hermano Julio, que ha abierto esta puerta a hachazos porque dice que había un incendio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos a clase! Acompáñanos. Venga, venga, chicos. ¿Dónde estoy? Lleve a este niño al dormitorio y déjele tranquilo. No pasa nada. ¿Cuándo hacemos dinamita? Usted siempre tan bromista, Fernández. Hermano, ¿verdad que las ventosidades humanas, si se les acerca una cerilla, explotan? ¿Qué cosas tiene usted? Pero sí, tiene razón. Si se les acerca una llama, claro que explotan. ¿Lo veis, eh? ¿Para qué sirve el bromuro, hermano? El bromuro se utiliza en muchos medicamentos y en diversos usos industriales. ¿Y para qué se lo da usted al cocinero? Hermano, ¿qué opina usted de la teoría de Darwin? Ese sujeto decía que venimos del mono.
Y del mono vendrá él. A ver, usted Ceballos, ¿usted qué tiene tanto interés? Diga la ley de Boyle y Mariotti. Yo las hermano. Dígala, dígala, Herbas. Nace Boyle en un pueblecito. Venga, no, padre. Veo que tienes una cara picarón, ¿eh? Lo que ha sido raro es el incendio. Al parecer solo se ha quemado una sotana. Lo que me preocupa es tu mentira. ¿Por qué has dicho que has pasado allí la noche? Es que estaba muy mal, hermano. No había comido nada desde el desayuno. ¿Le has contado a alguien que te encerré yo? No, hermano, a nadie. Bien. Ahora trata de descansar. Y a comer toda la comida que te traigan. Y a no pensar más en las cartas, ni en los encierros, ni en los castigos. Nada. No pensar en nada que pueda preocuparte. El colegio no es tan malo como tú crees. Hazme caso, Lamberto. A los hermanos no nos gusta castigar. ¿Por qué la tiene tomada conmigo, hermano? Ten siempre presente la regla de oro de las tres S's. Santos, sanos y sabios. Así os queremos los hermanos. ¿Ves ese balón? ¿Cuál, el de Porno? Sí, el de Perico. Apunta bien a los cristales y destrózalos. Guardo, guardo, déjame el balón. Vamos, vamos, seguid jugando. Y tened cuidado, no vayáis a cortaros. Fernández, ya veremos a ver lo que dice su padre cuando tenga que pagar la factura de los cristales. ¿Cómo está el cautivo? Ya estoy bien, hermano. Espero que alguna vez se aclarará el misterio. Morán, lleve eso a la cocina. Oye, ¿es verdad que te han pegado? Nos han dicho que casi te queman. Es el chaval que se escapó en el recreo. Qué cabronada, siempre les pesca. Santificado sea tu nombre, véndanos en tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estoy hasta los cojones de esta cárcel, me sudan los huevos de aguantar, hijo putas. Ven. ¿Cómo te caza cuando jamás a ver? Cada uno reza lo que le sale. Eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ave María Purísima. Buenas noches, que duerman bien. Thank you.
¿Tienes hambre, Pío? Pobre Pío. ¡Ay! Ha sido Juanito Morán, hermano. No, no es nada. No es nada. Monje, vaya a buscar al mono enfermero. ¡Vístanse! ¡Vístanse todos! Usted acuéstese. Acuéstese y ahora vendrá el hermano enfermero y le hará una cura. ¡Formen filas! Usted de pie durante el estudio por llegar el último. Y seguirá usted de pie hasta nueva orden. ¡En marcha! ¡Al estudio! ¡Silencio! ¿Sospecha usted de alguien? No, hermano. Además, luego pagan siempre justos por pecadores. Todos somos pecadores. Lo mejor será que te tomes una aspirina. Pero, hermano, si siempre nos da aspirinas para todo. No hay nada como las aspirinas. Y mejor si se toman masticándolas. Hacen mucho más efecto. Siéntense. Rodillas. Hasta nueva orden, durante los estudios se pondrá usted de rodillas. ¿Pero qué he hecho yo, hermano? ¡De rodillas! ¡Póngase bien, insolente! Ustedes saben que yo duermo poco. Seguramente me encuentro mejor aquí leyendo que en mi cuarto. No tengo prisa. Esperaré a que aparezca el culpable. Esperaremos todos. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está el chico? Pudo ser más. En unos días estará curado. Si no juega al fútbol. Son unos salvajes. ¿Y Lamberto cómo está? ¿Lamberto? Lamberto, el otro enfermo. Ah, sí, el otro. Pues ya debe estar curado. Porque el prefecto le ha hecho bajar con los otros al estudio. No es método castigarlos a todos. Hasta mañana, hermano.
4B y 4C. Tocado, hundido y agua. Para mi casa. 7A. Hermoso, venga aquí a hacerle compañía. ¿Yo? ¿Por qué? Además, copiará 20 veces el verbo no contestar a los superiores. No hay derecho. ¿Qué ha dicho usted? Nada. Si vuelve a hacerse el hombrecito, le rompo la cara. ¡A mí no me pega usted! ¡A mí no me pega! ¡A mí no me pega! ¡Ni usted ni nadie! ¡No me pega usted! Lamberto, vaya a su sitio. Sabe, hermano, que no me gusta interferir en su labor, pero creo que debe levantar el castigo. A esa edad el sueño es sagrado y usted lo sabe. Una medida injusta puede ocasionar un trauma en el alma del niño. ¿Injusta? Injusta para casi todos. Solo el que ha colocado los cristales merece el castigo. Los demás están pagando culpas ajenas. Prefiero que pague algún inocente a que el culpable se quede sin ningún castigo. Si usted conoce algún procedimiento para encontrar a ese gamberro, ensaye. Trataré de hacerlo esta misma noche. Usted nunca creyó mucho en la psicología, ¿verdad, hermano Ramón? Yo sigo creyendo en la disciplina y en el principio de autoridad. Les ruego que escriban con claridad su nombre en la parte alta a la izquierda. Voy a dictar una serie de palabras y ustedes irán poniendo los términos que primero se les ocurran. ¿Está claro? Sí. ¿Están preparados? Sí, hermano. Canción. Laboratorio. Árbol, serpentín, arroyo, dormitorio, mar, compañero, cielo, sangre. Recoja. Bien. Pueden irse a dormir por esta noche. Quietos, no se mueva nadie. Seguirán aquí en el estudio hasta las 12 como en días anteriores. Bueno, lo que yo sugiero... Sé muy bien lo que usted sugiere. Pero aquí en el estudio mando yo. Si tiene que decirme algo, dígamelo en su despacho. No quiero oír ni una mosca. Quiero un silencio absoluto.
José Luis Armas, es usted el responsable de que sus compañeros estén aquí en lugar de estar en la cama. Usted dirá por qué, hermano. Le damos la última oportunidad para confesar su falta. Sepa que uno de sus compañeros le ha acusado de... Dígame quién es ese compañero y le demostraré que miente. Fue usted, José Luis Armas, quien colocó los cristales en la cama de Juan Morán. Ya que me acusa tan seriamente, supongo que tendrá pruebas irrefutables. ¿No, hermano? Confiese que lo hizo. Ya no es usted un niño. Pudo haber sido en un momento de ofuscación. Le prometo que no habrá expulsión ni nada que se le parezca. ¿Eh? Se lo prometo delante de toda la clase. Solo me conformo con su sinceridad. No creo que haya sido él. Usted no lo cree, pero yo estoy seguro y pienso demostrarlo. De momento, en cuanto yo salga de aquí, usted hará el favor de llevarlos a la cama. Esto que usted está haciendo no lleva a ninguna parte. Yo me comprometo a entregarle el culpable convicto y confeso. Mientras tanto, se han acabado los estudios a la hora de dormir. ¿Me ha entendido? Sí. Silencio. Que no se mueva nadie. Las 12. Pueden ir al dormitorio. Considerar lo que han hecho como un acto de rebeldía. Pero por esta vez, quiero pensar que dicen la verdad. Es cierto, hermano. Todos nos quedamos dormidos. Una mala manzana pudre un ciento. Cuidado con las malas manzanas. Pueden irse. Usted, Lamberto, quédese. Tengo entendido que la tarde funesta de los cristales usted estuvo todo el tiempo en el dormitorio. ¿Podría decirnos si vio a alguien allí aquella tarde? Bueno, al hermano Antonio, al hermano enfermero y a usted. ¿No querrá insinuar que alguno de los hermanos puso el serpentín en la cama de ese infeliz? No, hermano. ¿Cómo voy a decir yo eso? Además, yo estaba muy mal para darme cuenta de nada. Usted lo sabe bien. Váyase, váyase. La mentira se extiende como una epidemia. ¿Qué podemos hacer? Sabe perfectamente cuál es mi actitud. Mano dura. Firmeza y mano dura. Y tacto, hermano Ramón. Mucho tacto. ¡Al dormitorio! ¡Bien! Shh.
un provocador. ¡Vístanse! ¡Al estudio! Esta noche les he dado una prueba de transigencia. He considerado más a la mayoría inocente que al culpable o culpables. Pero ya no puedo tolerar la crueldad de estos asesinos. ¡Vístanse! No es posible. ¡Qué canallada! Lo llamaba usted Pío XII, ¿no? Usted, que es siempre tan oportuno, quiere acompañarles al estudio. ¡Vamos! ¡Al estudio! Vaya al estudio usted también. Ya no me fío ni de mi sombra. Aquí tiene. Este es el fruto de su tacto, de su debilidad. Les pido que escriban algún indicio que nos permita descubrir al culpable. Les garantizo que se respetará el anonimato. Primero, si conocieran al culpable, ¿lo denunciarían? A. Privadamente. B. Públicamente. Segundo, ¿qué persigue el autor de los hechos? Tercero, ¿de qué curso creen que es? Cuarto, ¿a qué hora actúa? No se trata de la hora exacta, claro está, sino de decir los recreos, las comidas, las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminen, les ruego encarecidamente a todos que firmen el escrito. Eso no es lo pactado, hermano. ¡Calle, Servaz! No hable usted de pactos. Por mi parte, les digo que mientras no se descubran los culpables, tendremos sin interrupción 3 horas más de estudio todas las noches. Adelante. Pase, hermano. Pase. Le he mandado a llamar porque tengo una sorpresa para usted. No era necesario. Me he permitido comprarle este pájaro porque sé lo que le gustan los animales y la compañía que le hace. Un poco de alpiste. Gracias. Pero esto no resucita al otro. Ni cambia mis ideas, ni mis métodos. Suban al dormitorio. ¡Al estudio! ¡Vamos! ¡Al estudio! ¡Todos al estudio! ¡He dicho que suban al dormitorio! ¡Vamos! ¡Al dormitorio! El primero que escape las va a parar. ¡Vuelvan aquí! ¡Todos al estudio! ¡Vamos! Siéntense. No se muevan de sus sitios.
Debimos escapar como esos cinco. Somos gilipollas. Yo cuando quise darme cuenta ya había ocurrido todo. Claro. ¡Compañeros! Mira este. ¡Compañeros, escuchadme! Tranquilo, José Luis, tranquilo. Se trata de un momento decisivo de nuestra vida. No es hora de lamentarnos. Es el momento de pasar a la acción. Y ahora lo tenemos a bueno. El panojo ha ido a buscar a los otros o a pegarse con el dire. Nuestro deber es solidarizarnos con los que han escapado. ¿De acuerdo? Compañeros, todavía tenemos todos los triunfos en nuestra mano. Hay que tomar partido. Hay que tomar partido. O con el tirano o con nuestros compañeros y nosotros mismos. ¿Qué te pasas, José Luis? ¿Qué te pasas, macho? ¡Silencio! ¿Pero qué es eso del tirano? No dramatices, compañero. Ya tenemos uno que está de su parte. Yo no estoy de parte de nadie. Si quieres organizar un follón, lo haces por tu cuenta. Pero no nos enrayes a los demás. No contamos con él. Sabemos cómo te llamas. Oye, despacio. Que a mí nadie me toma el nombre ni me acusa, ¿eh? No es necesario. Te llamas Clemente Rico y estás con ellos. ¿Qué dices, hombre? ¡Venga ya! Ya está bien hecho, menos cuento. ¡Abajo el perojo! ¡Fuera el tirano! ¡Viva el bar! ¡Silencio! Si desprecio a alguien en estos momentos, es a los que se toman todo a cachondeo. Se puede estar con ellos o con nosotros, pero yo no estoy hablando en broma. ¡Corto ya, macho! ¡Cállate! ¡Tiene razón! ¿Quién es nuestro verdugo? ¡El prefecto! ¡El perojo! ¿Y quién lo es también, aunque lo disimule? ¡El director! ¡El director! ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Diga, y es mentira! ¡Escuchadme, escuchadme! Llevamos más de una semana sin dormir. Y seguiremos así como no hagamos algo. Cinco compañeros plantan cara a la tiranía ahora. ¡Siéntate, que te van a coger largando! ¡Cállate! No te alegres tan pronto y deja de preocuparte por mí. No tengo miedo. Entre otras cosas, porque cuando vuelva no estaremos aquí. Si la puerta la cerró el panojo. ¡Aquella! Esta puerta nunca está cerrada. ¡Hacerle caso, joder! ¡Venga, quién me acompaña! ¡Estaros quietos, no moveros de vuestro sitio! ¡Déjate de bobadas, Herbás! Ya sabemos que eres un cobarde. ¿Hay más cobardes en la sección? ¡Vámonos, vámonos! ¡Estaros quietos todos, no seáis gilipollas! No sabía que hubiera tantos acojonados. Eso de acojonado lo sea tu padre. Y lo vas a retirar ahora mismo. Retirado. Sal por esa puerta. Ya eres de los nuestros. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, venga, vamos! ¡En pie! Pueden permanecer sentados. Yo solo quiero que alguien me aclare qué pasó anoche en el estudio. Pues nada, hermano. Que comprendimos que nuestra obligación era obedecerle a usted antes que al prefecto. ¿Alguno de sus compañeros le acusa a usted, Herbás, de haberlos incitado a abandonar el estudio? No tengo nada que ocultar, hermano. Todo lo que yo podría decir en mi favor lo ha dicho ya el camarada Julián Ceballos. ¿Qué es eso de camarada? Bueno, compañero. Lo que yo quiero deciros, no como un superior, sino como un familiar, si queréis, es que lo que ha pasado aquí es insólito en la vida de un colegio. Yo ya no culpo a nadie. A nadie. Voy a olvidar todo. A partir de esta noche, todos irán a dormir. Todos irán a dormir, pero para dejar bien sentado el principio de la disciplina y para dejar todos los puntos sobre todas las íes, yo ahora, como director del colegio y como prefecto interino, valga la expresión, les voy a llevar al estudio. ¡Qué cabrón! ¡Calma! ¡Calma! Será un estudio simbólico. No durará siquiera 10 minutos.
hijo. ¿Cómo dice? ¿Quién ha sido el criminal? ¡Estaba de paro! ¡Cuidado! ¡Cuidado allí! ¡Otra encuesta, Miguel! ¡Otra encuesta! ¡No se atropellen! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Arriba, Peña! Ha sido una broma pesada, pero tampoco hay que dramatizar una broma. No ha sido ninguna tragedia. Juventud. Siéntense. No voy a calificar la conducta de los que han provocado estos incidentes. Siempre se dijo que una oveja negra podía arrastrar a un rebaño de ovejas blancas. Yo podría muy fácilmente iniciar una encuesta y dar con los culpables. Lo que está ocurriendo aquí es muy grave. Gravísimo. No voy a negarlo. Pero sé también que la mayoría es inocente. Y que todos van a colaborar conmigo para que las maquinaciones de esa minoría subversiva y anarquista, por no llamarla de otra manera, se estrellen contra un muro de indiferencia y de repulsa. Yo mismo voy a predicar con el ejemplo. Voy a ceder una vez más. Dije que iríamos a dormir e iremos todos a dormir ahora mismo. Y nada más, queridos muchachos. El hermano Manuel será desde hoy, mientras el hermano Ramón sigue enfermo, vuestro prefecto. Respetadlo como a vuestro director. ¿Mm? Y no confundáis bondad con debilidad. Benevolencia con falta de carácter. ¡Hermano! ¡Hermano director! Esto ya pasa de la raya. Esto es un sacrilegio. ¡No toque, no toque! ¿No ve lo que ha hecho ese loco? Hay que avisar al capellán. Ese perverso, ese maníaco, porque solo un maníaco puede llegar al sacrilegio. ¡Que nadie toque! Usted, Morán, duerma en el suelo. Hermano, yo creo que las hostias son de cartulina recortada. Es verdad. Son de papel. No sé qué es peor. Si el sacrilegio o la burla sacrílega. Hermano, es Coca-Cola. ¿Pero qué pretende ese loco? ¿Qué quiere de nosotros? Nosotros que dedicamos el alma y la vida a la enseñanza. Para que el día de mañana seáis hombres y caballeros cristianos. Que sepáis servir a la humanidad y a la patria. No merecemos esto. Nosotros no somos perfectos. Los hombres, las instituciones, por ser humanas,
tienen sus deficiencias. Pero lo reconocemos. Y estamos dispuestos a dialogar. A cambiar ciertas rutinas. A enmendar ciertos errores, que seguramente los hay. Hermano. ¿Qué ocurre? Perdona si no soy oportuno, pero el otro día hablábamos algunos de que la misa diaria no debía ser obligatoria. Como usted dijo que podíamos hacer alguna sugerencia, pues yo... Está bien. Está bien. Desde luego no es el momento. Pero está bien. He dicho que tendré en cuenta todas las sugerencias y tendré en cuenta también la suya. Aparte de que yo no diría que la misa es obligatoria. Es obligatorio levantarse a las 7 de la mañana, que no es lo mismo. Entonces, ¿no es obligatorio asistir a misa? Bueno, y hablaremos, y hablaremos. Mañana, si quiere. Ya he dicho. La misa en un principio no es obligatoria. No debe ser obligatoria. Bueno, hermano, la verdad es que también comentamos el otro día la hora de levantarse, sobre todo en invierno. A muchos nos parece demasiado temprano. Pero por Dios, hombre, no diga eso. En tiempos normales duermen ustedes 9 horas. ¿Sabe cuántas dormimos los hermanos? Pero nosotros no somos hermanos, ni tampoco tenemos votos. Lo que podía hacer usted era un test o una encuesta sobre este tema. Ya he dicho que hablaré cuando quieran sobre este y otros temas. Pero a partir de mañana, si alguien no desea asistir a misa, cosa que espero no ocurra, puede ir al estudio. Un hermano estará allí. Y por esta noche nada más. Usted, Morán, de vuelta el colchón y duerma sin sábanas. Ah, y no piensen, no vayan a pensar ni siquiera por un instante que si se emprenden algunas reformas tiene algo que ver con los que han hecho del terrorismo su divisa. Bien, veo que Morán ha arreglado ya su cama y todos están deseando coger la suya por su cuenta. Y fíjense bien entre las sábanas antes de acostarse. Buenas noches a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Silencio! Y acuéstense. Pasa por meterme en camisa de 11 varas. Y me está bien empleado. ¿Quién me manda a mí meterme a prefecto? Esto hace unos días era una balsa de aceite. Y la culpa la tiene el hermano Ramón, que todavía se cree que es sargento de la legión. O el hermano director, por ser demasiado condescendiente. ¿Sabemos quién ha sido? Pues a la calle. No podemos andar aquí aguantando a tanto hijo de papá, cuando hay tantos pobres deseando estudiar. ¿No lo sabemos? Pues aguantarse tocan. Y no andar echándose faroles, ni dándoselas de Sherlock Holmes. Mire qué libro tan rojo. Déjelo. Debe ser de poesía. Además, aquí estamos para buscar petardos o pólvora.
Aunque encontremos otro libro de hazaña, no debemos darnos por enterados. Yo no tomo partido, pero creo que no debemos ponernos en plan soviético y hacer que paguen justos por pecadores. ¿De quién es esta maleta? Debe ser de Juanito Morán. ¡Qué vergüenza! Voy a hacer que quemen inmediatamente esta porquería. No se abre. Déjame ver si puedo yo. ¡Híjolo! ¡Ostras! Dígame. Le repito que debe haber un error. Esto es un colegio. Le aseguro a usted que no sé de qué me habla. Está hablando con un sacerdote. Le ruego que no vuelva a llamar o tendré que avisar a la policía. Adelante. Perdone que venga a estas horas, hermano. Pero necesito hablar urgentemente con usted. Siéntese. No, gracias. Estoy aquí por un deber de lealtad. Quiero que sepa antes que nadie mi decisión. Voy a pedir al hermano provincial mi traslado. ¿Cómo? Pero usted no puede hacernos eso. El colegio le necesita. Ya no hay sitio para mí en este caos. He conocido otros parecidos y sé cómo terminan. Mi decisión es irrevocable. Calma, hermano Antonio, calma. Encontraremos a esos insensatos y todo volverá a la normalidad. Yo sé que usted sufrió mucho en la guerra, pero los tiempos han cambiado. Parecía que habían cambiado, pero estos chicos son unos inconscientes que no conocieron aquel desastre. O expulsa a 4 o 5, o el colegio se hunde. Eso se dice pronto, pero ¿a quién expulsamos? Que no, que esta no es ninguna casa de masajes. Estos chicos han debido poner un anuncio con mi número de teléfono. No ha dejado de sonar en todo el día. Ya lo ve usted, hermano. Atacan por todos los frentes. Esto no hay quien lo pare. Ahora, masajes. Venga, arriba, que ya es hora de levantarse. Quinto, levanta, tira de la manta. Oh, macho, es que no hay día que no me levante empalmado. Un momento. Atención. Escúchenme todos. Tengo que decirles dos palabras en nombre del director y como portavoz del claustro de profesores. El director les dijo que la misa no era obligatoria. Bien. El director, de acuerdo con todos los hermanos, me encarga decirles que la misa hoy sí es obligatoria. ¿Por qué? No lo ha pasado, no tiene por qué. No hay derecho. ¡Silencio! ¡Sigue mandando el manojo! ¡Silencio! Será obligatoria solamente hoy. A partir de mañana volverá a ser voluntaria. Y la no asistencia tendrá que ir justificada por la conformidad del padre o tutor. ¡Silencio! ¡Silencio! Ahora pueden ir a asearse y vayan vistiéndose. Vamos a los lavabos. ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Vamos a los lavabos! ¿Vamos? No podemos dar marcha atrás. No podemos renunciar a una conquista. Propongo un plante general a la misa. Hombre, eso no se puede hacer. Si alguien quiere ir, hay que respetar la libertad. Seamos serios, no hay tiempo para discusiones. Se trata de organizar una comisión que vaya a hablar con el hermano Manuel para que venga el director a explicarnos su cambio de postura. Me opongo. Me opongo porque este plante nos va a dividir. Porque hay muchos que querrán ir a misa. Además, ¿quién va a hablar con el hermano Manuel? No tiene razón. Todos van a seguirnos. Y con el hermano tiene que hablar una comisión presidida por alguien que no esté quemado. Estáis hablando gilipolleces, coño. Yo voy a ir a misa, pero con una traca que va a estallar en pleno ofertorio dentro del sagrario. Ya veréis cómo corre el cura. Qué bestia eres, Fernando. Bueno, yo si alguien me acompaña puedo ir a hablar con el hermano Manuel. Yo voy contigo. Y yo también. Es lo mejor.
Tú, José Luis, ya has hecho bastante. Bueno, no os preocupéis, estaremos con vosotros. Tú, Ceballos, y tú, Martín, vigilar la puerta. De acuerdo. ¡Hala! ¡Ostras! ¿Quién ha sido el imbécil? Nosotros no hemos ido. Algo incontrolado. A lo mejor los pequeños. ¡Cerrar esa puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Acaben de vestirse! ¡Y formen filas! No vengo a hablar en mi nombre, hermano. Me ha tocado a mí representar a la mayoría. Venga, venga. Formen filas que vamos a llegar tarde a misa. Y déjense de mayorías. Nadie le ha autorizado a usted a erigirse en representante de nadie. Le hemos autorizado a los demás. He aceptado esta representación para evitar males mayores. ¿Qué males mayores son esos? Le hablo en nombre de todos, hermano. Lo que yo piense es lo de menos. Usted no habla en nombre de nadie. Y tenga cuidado con lo que dice, se lo advierto. Solo quiero decir una cosa. Yo tengo intención de asistir a misa, vaya por delante. Pero mis compañeros estiman que la asistencia a misa no debe ser obligatoria. ¿Y quién es usted para decidir en un asunto tan grave como es ese? Lo primero, un cristiano. ¿Cómo? ¿Qué dice? Lo mismo que nos dijo el hermano director la otra noche. Que la asistencia a misa debe ser para un católico un acto libre y voluntario. Es posible que lo sea. Pero ustedes bajan todos a misa ahora mismo. ¡Vamos! ¡Formen filas! ¡Vamos! ¡Formen filas! ¡He dicho que formen filas! ¡No, hermano! ¡A la fuerza soy yo el primero que no baja! En todo caso, los compañeros han acordado que mientras el director no venga en persona a decir lo contrario, nos atendremos a lo que dijo la otra noche. ¡Ni aunque venga el director! ¡A la fuerza no bajamos ninguno! Antes yo era el primero que iba, pero ahora soy el primero que me niego. ¿Que no va usted? ¡No, hermano! ¡No quiero ir y no voy! ¿Ven cómo está hablando por su cuenta? ¡Habla en nombre de todos! Se van ustedes a acordar de este día. ¡Vamos, deprisa la puerta! ¡Adiós y la habitación! ¡Cada uno a su puerta! ¡Ceballos, la cama! ¡Vamos con la barricada! ¡Eso! Por aquí no entra ni Dios. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Escucharme! ¡Escucharme! ¡Un momento! ¡Ya está bien! ¡Que nos está metiendo en un lío! Lo más importante es que elijamos representantes. Y como no hay tiempo, sugiero que hagamos una votación a mano alzada. Eso no es justo. La votación tiene que ser secreta. Propongo que hagamos una votación con papeletas. Ya tenemos otro director con papeleo y todo. ¡No es momento para bromas, coño! ¡El director está a punto de llegar! ¡Abran la puerta inmediatamente! ¡Déjense de tonterías! ¡Abran la puerta y bajen todos a la capilla! ¡No vaya tan a prisa, hermano! ¡No saldremos de aquí hasta que no nos prometa, jurándolo por el patrón del colegio, que no habrá represalias y la misa será libre! Yo siempre estoy dispuesto a dialogar serenamente, pero antes tienen que deponer su actitud. Gracias a esa actitud, aquí estamos serenamente dialogando. Abran la puerta y hablaremos cara a cara. Eso cuando acepten nuestras condiciones. Mesa voluntaria, no represalia. Bien. Abran, abran. Me dirijo a los que ahora callan. No os dejéis arrastrar por unos desalmados que solo quieren vuestra ruina. No os dejéis engañar, no les escuchéis. Así os queremos los hermanos, santos, sanos y sabios. Si los curas y frailes supieran, la marita que va a llegar, subirían todos. Vaya, y dígale de mi parte que venga. Le necesitamos. Morán, te pido perdón en nombre del que haya puesto esas cosas en tu cama, que no he sido yo, que conste.
su hazaña. No sé, será de los externos, pero debe ser un tío cojonudo por la rabia que le tiene a los curas. Hay que elegir delegados. Propongo una votación a mano alzada. Creo que Ceballos y Martín deben de formar parte del grupo. ¿Estáis de acuerdo? Los que estén de acuerdo, que levanten la mano. Mayoría, José Luis. Vale. ¿Qué dice ese hombre? Quiere que sea usted mismo quien les ponga la situación. Estos son nuestros delegados. Ahora tenemos que fijar la atención en tres puntos concretos. Primero, la visa de ser totalmente voluntaria para todos los internos, incluso para los pequeños. ¡Un momento! ¿Es que los pequeños tienen formación suficiente para concederles esa libertad o qué? ¡Silencio! 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 ¡No es momento de desunión! La propuesta del compañero será considerada más tarde. Sigo con las peticiones concretas. Segundo, aceptación de los delegados elegidos por la mayoría. Y tercero, no represalias por todo lo sucedido. ¿De acuerdo? Vamos a votar a mano alzada. A ver. Hermano. Le necesitamos. Vayan al patio y mantengan el orden a toda costa. Que los externos entren a clase. Es necesario que no trascienda esta chiquillada. Creo que el cabecilla es Hervás. Desgraciadamente, por no haber tomado medidas a tiempo, el mal está ya más extendido. ¡Compañero! ¡Escuchad, coño! No solo tenemos que conformarnos con no ir a misa o fumar. Tenemos que hacer todo lo que nos salga de los huevos. Escuchad, si queremos dormir en pelotas o andar en pelotas por el dormitorio, tenemos que hacerlo. Todos tenemos que hacer todo sin que nadie nos imponga su criterio. Ni los curas, ni nadie. ¡Bravo, Jesús! ¡Que mejore la comida! ¡Eso! ¡Y que no dé educación sexual! ¡Y que no dejen traer tías al colegio! ¡Tías en pelotas! Y tenemos que participar en la forma de los exámenes. ¡Bravo! Tú cállate, joder. En la dirección del colegio. Es decir, que nadie nos imponga absolutamente nada. ¡Cuidado! ¡El director! ¡Calla, el director! ¡Jesús, vístete! ¡Los delegados en sus puestos! ¡Quítame eso! ¡Venga, los demás, cada uno a su sitio! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Ya duró bastante esta camperrada! Si no abren pronto, no me hago responsable de los métodos que tendremos que usar. Soy Barambones, hermano. Le hablo en nombre de todos los internos. Hemos celebrado una asamblea y he sido designado delegado con otros cuatro compañeros. ¿Y se pueden saber los nombres de esos ilustres delegados? No se dan nombres hasta que no acepten los puntos segundo y tercero. Te dejan solo ante el peligro, compañero Barambones. Sobre cobardes no hay nada escrito. Soy Julián Ceballos y también represento a mis compañeros. ¡Bien! Yo soy Juancho Perena. ¡Bien! Yo soy García La Vega. ¡Bien! Y yo soy Julián Martín. ¡Bien! Ya sabemos quién está detrás de todo esto. Dígales algo. Entreténgales con cualquier cosa.
¡Hermano director! No estamos aquí por capricho. Esto no es una juerga. Este es el final de un camino lleno de humillaciones que no estamos dispuestos a seguir aguantando. Por eso hemos elegido unos representantes. Porque no somos unos niños. Y porque no estamos dispuestos a seguir aguantando que nos azoten el culo. Os ha renovado buscar un zarajero. Con eso no va a lograr nada, hermano. Con la fuerza solo logrará unirnos más. Además, no solucionará los problemas que tenemos, que seguirán como hasta hoy o peor. Parece mentira que sea usted, Barambones, el que hable así. No saben lo que hacen, muchachos. Solo a un loco se le puede ocurrir plantear las cosas así en un colegio. Aunque yo esté de acuerdo en aceptar algunas cosas, me niego a conceder nada hasta que no salgan. Si salen ahora mismo, las consecuencias solo alcanzarán a los estrictamente culpables. No olviden los becarios su situación en el colegio. Si salen ahora mismo, puede haber una cierta benevolencia. No pienso hacer más promesas. Todos los hermanos hierven de indignación. De todas formas, los que solo han sido elementos pasivos no tienen nada que temer. ¿Y nosotros? Nosotros tendrán que atenerse a las consecuencias. ¡Antes tendrán que pescarnos! Y menos fanfarronadas. Para expulsar a alguien primero tiene que sacarnos de aquí. Y luego aplastar la solidaridad que sus injusticias y las del prefecto han hecho nacer. ¡Bravo! ¡Formen filas! Alguien nos ha traicionado. ¡Formen filas! Vaya bronca. Y esto no es lo peor. Ya verás luego en casa, qué coñazo. Bueno, escríbenos, ya sabes la dirección, ¿eh? Sí, claro que sí. No sé, igual después de todo esto no nos volvemos a ver nunca más. Si vais alguna vez por Santander, ya sabéis de dónde me tenéis. Vale. Más, más. Ábrame, vampiro. Me voy a volar. Antes os hubiera expulsado yo. Mira este, todo se pega, ¿verdad? Pájaros. ¡Hala, a la calle! Bueno, Chopena, buen viaje. Adiós, hasta chaval. La vista. Adiós. Adelante. Estaréis contentos con lo que habéis hecho, ¿no? Tu padre no ha querido venir por no romperte la cara. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo contigo y con tu primo? Ya hablaremos en casa. Antes de irnos vais a pedir perdón al hermano. Es lo menos que podéis hacer. Vamos. ¿Vamos? Yo por mi parte ya les he perdonado. Espero que esto les sirva de lección. Y no olvidéis que el colegio ha sido vuestro segundo hogar. Pues nosotros no le perdonamos a usted. Ni a usted, ni al prefecto, ni a nadie. Además, expulsándonos no va a arreglar nada. Tendría que expulsar al colegio entero. Now my
Eres un hijo de puta. Tenemos pruebas de que fuiste tú el que le abriste esa puerta al prefecto. Mentira, yo no fui. ¡Ay! Por tu culpa expulsaron a 3 compañeros. ¿Te das cuenta, imbécil? Yo no sé nada, no quiero meterme en líos. Tengo una beca del colegio. Yo también tengo una beca y no soy un chivato. Debí salir de aquí un momento antes de que entrara el panojo. Esta vez vas a pagar por poco, pero la próxima te los cortamos. En pelotas. ¡Dejadme! ¡No! Zanahoria. ¡No! No, no, espera, mejor un petardo. Alex, ¿o al director? Por ahí anda un cura sin sotana. Que baje, que le va a mandar a la provincia. La provincia le va a mandar todo. ¡Callaros! Sentaros. Antes que nada, quiero deciros que no me parece caballeroso vuestro comportamiento con Pablo Monje. Habéis conseguido que su padre venga a buscarle porque el pobre chico no podía soportar más el ambiente del colegio. No está bien. No tenéis razón porque ni siquiera estáis seguros de que fuera él el que abrió la famosa puerta. Conozco muy bien las causas de todo. Desde hoy se van a acabar los desórdenes y los encierros. Y digo que se van a acabar porque no van a ser necesarios. Vuestro antiguo director sabe lo que pienso. Estoy de acuerdo con vosotros. La misa no puede ser un acto obligatorio. Aunque espero que vuestra asistencia sea nutrida por propia voluntad, claro. ¿Eh? ¿Queréis preguntar algo? Hermano. ¿Por qué han expulsado a Ceballos, Martín y Choperena? Esperaba esa pregunta. Creo sinceramente que eso es agua pasada, es algo que no tiene remedio. Aunque la medida haya sido injusta, cosa que ni afirmo ni niego, ni ellos mismos querrían volver. De todas formas, os prometo que escribiré a sus padres proponiendo que vengan a examinarse a fin de curso. Bueno, y ahora me gustaría conocer a vuestros representantes. Adelante, poneos de pie, sin miedo. Me parece muy bien. De momento continuaréis en vuestros puestos hasta que con todas las garantías elijáis un delegado para cada curso y para cada sección. A través del delegado podéis hacer todo tipo de sugerencias, desde acordar la fecha de los exámenes hasta organizar un campeonato de baloncesto, en fin, cualquier cosa. Podéis pedir lo que queráis, menos las preguntas de los exámenes, claro. Ha sido un triunfo tuyo, José Luis. Ya veremos, ya veremos. De momento la cosa no está nada clara. Bueno, mira, lo importante es que concedan algo. De momento ya hemos conseguido 3 de las reivindicaciones del encierro. A mí me tienes sin cuidado porque lo hagan. Eso no es nada. Tú es que eres un conformista, macho. Los expulsados siguen en la calle. O vuelven estos tíos o no aceptamos ninguna de sus propuestas y a tomar por saco. Por supuesto. Y si no, otro encierro, que corra. ¡Atentos, por favor! Sí, hombre, espera. Tengo una sorpresa para todos vosotros. ¡Choperena! ¡Hola! ¡Hola, Peque! ¡Ya ves! ¡Tenemos elecciones! Yo también me alegro del regreso de vuestro compañero. Bienvenido, Choperena. Bueno, y ahora vamos a proceder a la elección de los delegados. Será uno por cada sección y uno por cada curso. En cada papeleta escribiréis 2 nombres. El primero corresponderá a la sección y el segundo al curso, ¿está claro? Sí, hermano. Repartid las papeletas, por favor. Supongo que después de la campaña electoral conoceréis bien a los candidatos. ¿Queréis poneros de pie? Sí, ¿eh?
Podéis votar. Depositad la papeleta doblada. ¿Mm? Y que gane el mejor. Esto es todo. 39 votos. Una abstención. Ningún voto nulo. Ahora el hermano Ángel os dirá los resultados. Bien. Ha sido elegido delegado de sección de mayores José Luis Hervás con 30 votos. De Preu Barambones con 8 votos. De Sexto Choperena, últimamente agregado, con 10 votos. De Quinto García Vega, con 7 votos. Y de Cuarto, Lamberto Sáenz, con 9. ¡Viva el nuevo director! Bueno, ya tenéis delegados. Quiero ser el primero en felicitar a los elegidos, recordándoles que a través suyo podéis hacer todas las sugerencias, con el mayor respeto, a los hermanos. Mucha suerte y feliz gestión. ¡Viva las elecciones! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Pueden comunicar a sus compañeros que, en líneas generales, estoy conforme con las peticiones. Se levantarán 3/4 de hora más tarde por la mañana y se acostarán 1/2 hora más tarde por la noche. Así, en la nueva sala de juegos, pues, podrán ver un poco de televisión, jugar al ping-pong, a las damas. Los que quieran podrán salir los domingos, siempre y cuando que no tengan nada pendiente que estudiar, claro. La salida será de 3 a 7 de la tarde. Me gustaría que pudiesen fumar todos, pero no creo que fuera conveniente para la salud de los más pequeños. Así que podrán hacerlo durante los recreos, los de sexto y los de preu. Hermano director, o fumamos todos o ninguno. ¿Qué quiere decir, Hervás? Creo que debemos defender la igualdad, que es lo que acordamos. Además, antes de hablar de ningún problema, tenemos que tratar de la readmisión de los expulsados. Bueno, ya les he dicho que he hablado con las familias. Sí, pero no nos ha informado. El que estemos aquí no es ninguna concesión. Antes de hablar de algún punto en concreto de los que usted tiene tanto interés, queremos la readmisión de los expulsados que faltan. Esta es la opinión de la mayoría. No es cierto, hermano. Esa no es la opinión de la mayoría. ¿Qué dices? Simplemente tiene una opinión contraria a la suya. De todas formas, este no es un asunto que podamos hablar solo los delegados. Propongo que sea tratado en asamblea por todo el internado. Tiene razón. Muy bien. Si les parece, mañana nos reuniremos en la nueva sala de juegos. Estamos reunidos porque tenemos una deuda pendiente con unos compañeros que no están con nosotros, gracias a los cuales ahora, algunos, vais a poder fumar en los recreos y ver el telediario. Considero que su vuelta es una cuestión previa a los demás problemas y que debemos manifestarlo públicamente. ¿Has terminado, Hervás? Tiene la palabra Barambones. Aunque en principio estoy de acuerdo con nuestro compañero, quiero recordaros algunas cosas. Primero, que la vida del colegio debe seguir. ¡Mierda! Además, que un solo problema no puede desplazar a los demás, que son muchos. Además, hay que contar también con los expulsados. Aquí tengo una carta del padre de Ceballos en la que dice que su hijo está trabajando en una oficina y que no quiere volver al colegio. ¡Eso me diga! ¡Que no venga! ¿Se puede saber quién te dio esa carta? No es ningún secreto. Me la dio el hermano director para que la leyera aquí. ¡Vendido! ¡Cállate!
Veo que la conspiración es cada vez mayor. La única respuesta sigue siendo la solidaridad. ¡Escuchadme! Propongo hacer una huelga de hambre hasta que vuelvan nuestros compañeros. Y pido una votación. ¡Bravo, hermano! Sí, si los demás delegados están de acuerdo, procederemos a la votación como quiera Herbás. A mano alzada. De acuerdo, mano alzada. Los que quieran declararse en huelga de hambre antes de resolver los demás problemas del colegio, que levanten la mano. ¿Nadie más vota la propuesta de Herbás? Pero José Luis, ahora podemos hacer lo que tú querías. ¡Que os den por el culo a todos! Con que nos querían matar de hambre, ¿eh? Tú eres imbécil, ¿verdad, chaval? ¡Qué buenos son los hermanos del colegio! ¡Qué buenos son que nos llevan de excursión! Antes de terminar la asamblea, quiero presentaros al nuevo prefecto. Es un viejo amigo vuestro. El hermano Julio. Hermano, por favor. Si al hermano director le parece adecuado, propongo que cerremos este acto cantando el himno del colegio. Adelante, hermano, adelante. Un, dos, tres. Colegio amado, en lugar segundo, con afán alado, de aspirar al cielo y dominar el mar. Flecha pedagógica que lleva destinos humanos divinos, de gloria infinita y de inmortalidad. Nuestra provincia, la juventud, su acero, en pos de un lucero. Sus corrientes, innumerables niños vengan a beber, y más heridos de amor en su entraña, de Dios y de España.